is a different situation. So, here are the phrases. Useful expressions. Here are some expressions to help you order drinks or food in a pub or a bar or a cafe. It's customary to order drinks and food at the bar. Although some restaurant areas may take your order at the table. Do people order food at your bar? Yes, sir. Oh, yeah? Yes. Is it very common? Out of 10, if you have 10 clients, how many people order food at your bar? If you have 10 clients. From those 10 people? Four. 4 people order food? Four. Wow, like 40%? 50%, 40%? Okay. Okay, we're gonna look at the section ordering drinks. To order drinks, these are phrases to order drinks. So we're gonna put the phrase and then you tell me if it's the bartender or the customer. First one is the bartender, for example. What would you like to drink? What situation is perfect for this phrase? The welcome. The welcome. Okay, can you give me an example to use this phrase? Hello, sir. Hello, sir. How are you doing today? Welcome to Maple Bar. I am Luis. Would you like something to drink? Excellent. A greeting plus the phrase. Good. What would you like to drink? Repeat. What would you like to drink? Good. Look, this question is open with what, so they can tell you different things. Okay, what if you go to the bar? Now I'm the bartender. Hey, Louis, what would you like to drink? Give me a second. I think la cita dicen Okay. ya te después de 2 o 3 minutos vuelve a regresar y ya le decimos. Are you ready, sir, for to order? Excellent, excellent. Y ya me dicen, oh, yes, give me one whiskey sour. Whiskey sour. Give me, right? Give me. Excellent. Look, here is another phrase. What are you having? It's the same. What are you having? Can you give me an example for this phrase? What are you having? What are you having? For example, you can say like this with the time of day. What are you having this afternoon? Or what are you having this evening? Or this morning? What would you like to drink this evening? You can put these phrases with the time of the day. Another phrase that is the same. What can I get you? So here we have three phrases. The offers drinks. Correct. To offer the drinks. So this is the bartender. You can use them with a greeting together or with the time of day. So, this section we can call it the bartender offers the drinks.
You see? We have three. One. Two. And three. Can I have Margarita? Oh, yes. They're going to answer, right? Okay, let's do it. So, oh, where's the color here? Three. So we got the three phrases right here. Perfect. Okay, so I'm the customer and you offer drinks. Ready? Number one. What would you like to drink, sir? Good. What are you having this afternoon, sir? Good. What can I get you this evening? Good. Repeat. What would you like to drink? What would you like to drink? What would you like to drink this evening? What would you like to drink? This evening. What are you having? What are you having? This afternoon. What can I get you? What can I get you? This morning. This morning. And then it's a question. What can I get you this morning, sir? What can I get you this afternoon? Mom. What can I get you this evening? Repeat number one. What would you like to drink this morning, sir? Oh, what do you recommend? Oh, I recommend the Bloody Mary. Good. With egg and tomato and vodka. Number two. What are you having, sir? Good. I'll have a Bloody Mary, please. Right away. Yes, absolutely. Number three. What can I get you this evening, sir? I'll have a Bloody Mary, please. Absolutely, immediately, sir. Good. If you say that to the clients, they feel, oh, wow, the service here is fantastic. And they give good tips. Because the service is fantastic. Good. Okay, now I'm going to order different things. Number one. What would you like to drink this morning, sir? This morning, I'll have a pint of lager, please. I'll have a pint of lager. Of course, sir. We have a Colimita lager or the other have the Hayako pain. Oh, is that a craft? This craft beer. Do you have a on tap? No, sir. I'm sorry. We have the international. Only. Bottles. Only bottles? Bottles or cans. Or cans. Oh, no draft. No draft. Okay, can you tell me the craft beer that you have again, please? Colima? Yes, sir. Immediately. Good. Look, a pint is a little more than half a liter. Ah, okay. It's like a 600, you know, the me traes una Pepsi de 600? Así dice gente, right? You say, what the fuck are they talking about? De que cuál quiere? So, hay gente en México que dicen, tráeme a pint of Pepsi. Uh-huh.
One pint. Let's go to the dictionary to look for the pint. Esta medida la usan en Europa. It's from Europe. Pero, la... What? Aquí dice que poquito más y acá en realmente dice que poquito menos. A pint. Mira, nos echaron mentiras. Nos dijeron, es poquito arriba de la mitad. Y Google dice que es poquito abajo de la mitad. Pero ese dice que es de Estados Unidos. Vamos a ver si hay uno de que es poquito más de la mitad. US liquid pint. Pint. Ah, mira, aquí están hablando del rey. ¿Tú me dijiste que el del rey, algo así? ¿Las medidas? ¿O quién dijo el otro día? Otro. Es la otra. Ah, mira. El de los reyes en Europa, el pint de los reyes es poquito arriba de son 600. 500. ¿Tu cáliz? ¿Ah? ¿Tu cáliz o cuál? Ya ves que hay dos medidas que usamos. Usamos las libras y acá los kilos. Ah, pues los de allá son del rey. Hace mucho el rey puso la reina. En Europa tienen reinas. Ya ves que se murió la Diana. Chocó hace mucho cuando estábamos. Yo no sé si ya habías nacido o yo, pero me acuerdo que... Creo que ya estábamos vivos. Creo que no era de... ¿Verdad? Se murió en un carro, la Diana. Diana. Ah, pues allá tienen reyes y reinas. So the king and the queen... They put their own measurements. Que dicen, no, va a ser la medida, va a ser así. Y ellos por sus gustos del rey y la reina. So, in Europe, como en Irlanda, in Ireland, the Irish people, the English people, hasta tienen un estereotipo en las películas, que toman mucha cerveza, que van al... Ha de ser de los marineros y cuando eran las rutas de cambio allá en Europa, de toda esa onda. Como que los trabajadores sí se ponían a pistear. Como nunca te he visto, ya ves los... Si yo te digo, oye, ¿un vikingo toma cerveza o no? ¿Tú qué dirías? ¿Sí? ¿Verdad? Como que se siente que nos ponen mucho que los anteriores. Es, so, es una unidad de medida en Inglaterra. Yeah. And usaron mucho que, hey, tráeme un pint de cerveza. Y eran los tarros. Un tarro mide como un pint. Y es como la coca de 600, mira. 568. Te apuesto que 560. Te apuesto que aquí está lo que le falta, mira, los 20, los 32 mililitros aquí, en esta área que se ve clara. So, de ahí salen los pint de cerveza. Ok, entonces cuando... Dicen pint, se refieren al draft. También pueden decirte así nomás por el modismo. ¿Quieren un tarro de cerveza? ¿Quieren así una botella? ¿Quieren una botella? No quiere servido, ¿no? Puede ser que... O en botella. Si lo ves en las películas, sí se lo van a servir así en tarro, así de... ¡Ah, estamos celebrando! Bla, 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 así como en las barras. Acá con tus clientes no se sabe. Tú dile, we have bottles and cans. And, y tráele una de 600. Es lo que quiere, right? Es un pint. Y ya si te dice que lo quiere servir y todo, pues te va a decir a lo mejor lo que yo dije ahorita. Que si tienes on tap o que si tienes la draft. Entonces, esto se usa mucho en las películas. Un pint of beer va a ser... Un tarro, mira. Si pongo las imágenes va a salir acá. Mira, ¿verdad? Mira, aquí dice half pint. Y acá dice entero. Mira, ahí está un tarro. Un vaso clásico de cerveza. Pues si no tiene agarradera, no pasa nada, no te asustes. Ahí están los pints, mira. Muchas empresas dan su propio vaso de pint. Ya ves, si se lo sirves en la de Michelob, en el vaso, lo que sea. Entonces, obviamente tenemos los pints así también. En Estados Unidos usamos cups, no usamos pints.
Entonces, definitivamente sí es más europeo. Mira, ahí están los vasos de Guinness, que son cervezas allá de Europa. Entonces, creo que es irlandés la Guinness, ¿no? Algo así. Algo así. No, es, tiene un país así rarito como Irlandia o... ya hasta se me olvida. Es de mira, sí, es irlandés, Irish. De Dublin, de como Conor McGregor. Ya algo sabía que era. Es así de un cierto país. Allá, de escoceses. Y es súper viejita, look. Y bien buena, está buena. Es famosa, es la más famosa De las de las puras, europeas, yo creo, ¿no? Casi, si me dicen una cerveza europea, yo, ¿no? pues, ¿quién? Tiene Heineken, que es como alemana, ¿verdad? Como holandés. su competencia, algo así. Como Deutsch. So, a pint es esa medida que usan para las cervezas, es un tarro. Ya vimos exactamente 568 mililitros, so it's like 600. A little over a liter. En Estados Unidos también tenemos pints, pero es poquito menos. Menos de la mitad, de medio litro. Poquito menos. Pero casi no los usamos. Al menos que vayas a comprar resistol o algo así. Y te van a decir, hey, en la Home Depot, ¿cuánto quieres? ¿Un pint? Sí, puede ser. No lo usamos. Ahí está. No lo usamos en Estados Unidos el pint. Nunca, nadie te dice que pint. Usamos cabs. Y si es de cerveza o algo, de repente te pueden decir liters. Pero estamos más acostumbrados. ¿Cuántas medidas hay en McDonald's? Estamos acostumbrados a las 11. Ajá, para el combo. Cuando pides el número 5 en McDonald's, te dicen, hey, ¿lo quieres mediano, grande o chico? El chico mide el vasito 16 onzas. Fluidas, obviamente estamos hablando de líquidos, ¿verdad? El que está así de este tamaño, el mediano, igualito, son 22 onzas. 20 o... Son 20. 20. Y el combo, digo, el jumbo, el grandote, 32. Entonces, en McDonald's es para los niños, en la Happy Meal, 16 onzas. El mediano que viene con todos, así normal, si le dices, no, normal, 20 onzas. No creo si 22, creo 20, 20, 20. Y es que el otro es 32, el otro sí. Y el grandote acá, que se ve ridículo, 32 onzas. Entonces, si le piensas así, ¿de cuántos crees que te dan las bebidas en el Mango Deck? Ni siquiera es el chiquito de McDonald's, son los No, vasos más chiquitos como para las fiestas, para los niños. sino normalmente son de 10 a 12 onzas. Ese es de 12. No le llega el de 16 de McDonald's chiquitos, ya está medio gordito el de 16. Ese se ven chiquitos, se ve así ridículo como de las fiestas, como chiquito. 12 onzas en Mango Deck. Entonces, 12, los de plástico chafas que son como para las gelatinas. A los elotes. El de los elotes, ¿verdad? El de los mezquitas. 12 onzas. Esquites, ¿O cómo? esquites, ¿Esquites? sin la M. Oye, no sé qué sea un mezquite. Mezquite es una Es un madera, sabor, ¿no? Para una madera mezquite, para asar. ahumada. Mezquite barbecue. Eso era el barbecue. Hay unas sabritas de barbecue mezquite. Y el de McDonald's 16, este es de 20 y luego el 32, ¡pum! Entonces yo, si yo fuera tú, me aprendo esas. Sí, manejamos más por 11. Yo trabajaba en una comida rápida y así me las aprendí. En la comida rápida cuando tenía como 16 años. Mira, ¿qué te dije? Y ya le van cambiando porque se están poniendo gordos. Pero era la 16, no ha cambiado. 21. Y mira, esa dice 30. No tiene la cosita así chiquita para ponerla en el carro y que está más grandota, le faltan 2 onzas. Pues 16, 21 y 30. Y así son siempre.
Mira, en diferentes países las cambian y flacos diferentes que en Estados Unidos. Ajá, las cambian un poquito, pero creo que aquí ya estas son las que adoptaron. 16, 21, 20. Al del norte. O creo que no tienen la de 30 aquí. Sí. Creo que aquí es 16, 20 nomás, ¿no? No, sí. Sí tienen la Sí, porque gigante. yo cuando vas a Cinépolis también te dan la Jumbo. Ah, yo decía McDonald's nada más. Creo que en McDonald's ya quitaron aquí la grande. Sí, en Cinépolis sí tienen la grandota. Y en la gasolinera. Mira, en el Cineplex. Ahí dice la que tú dices. Y ahí está en mililitros, 350, 600, 700 esta. Y a veces esta ya se perdió, esta dice Japón, Estados Unidos. Las buenas, la que yo me aprendería es esta, la clásica. La clásica es 16, 600, 16, 30. 20, 32. Mira, le pusieron la onza de acá, se la pusieron acá. Para que tal como engañoso. Y luego hay otra, que son bien tranzas, tienen un vaso así. Pero le cabe lo mismo que este vaso, así bien Ajá. raro. Hay una bien rara que no se sabe. Pero siempre es así. Los niños 16, la normal 20, 21 y la boom, boom, boom acá 32. La 32 ounce. En el 7-Eleven, que es como el Oxxo, también venden así, mira. Ahí sí tienen, hasta se llama la de 32, así le pusieron. A la Big Gulp. Esa de Big Gulp es de 32. Y ya tiene doble, mira, esta es 64. Doble de. Y así es en las comidas rápidas. Siempre tienen 16, 20, 32. Al menos que tengan la doble y la 64. Mira, ¿ves? 12 del Mango Deck. Se brincaron la de 16, 21, 32. Ahora sí la pusieron, ¿ves? La de 32. Doble, pues 64. Y en la 7-Eleven venden unas así gigantes, ¿eh? Ahí ves a los traileros que traen la gigante en la mano. ¡Oh! X Gold, era mal de 20 litros. New, 150, nah. Creo que es un puro humor, ¿no? Para las fiestas. ¿Será? No manches. Entonces, ese es el pint. Ese es el pan. Pedí lager. ¿Cuál es la lager? Lager es Oscura, clara. no es, es Dark. ¿no? Ale. Es Light. negra. What color? Gold. Golden. Golden blonde. ¿Ya? Yeah. Gold. A las gold le dicen blonde, como las muchachas. Blonde. Rubia. Okay, bueno. Entonces le dicen blonde. Casi nadie dice golden con las. Probé una de Baja Brewing Company. It was called Surf Beer. And it was blonde. And the color, you're right, the color was gold. Super gold. Pero in the can it said blonde. Okay, next, bitter. What is the bitter? A liquor. No, not the bitters. This is a beer. Beer. This a dark and a strong beer. English beer from England, English. Okay, for the from England. London. Remember we saw it? Casi no las venden aquí porque son de Inglaterra. Bitter beer. And it's like this. It's like red. Look, you're right. From gold to dark amber. So this color is from gold to dark. And look, we got some craft beers right there, bitters. Look, best bitter, 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 bitter. The most famous is Newcastle. Similar a Pero dice Brown Ale. la pelirroja, entonces es baja pelo. Y mira, le ponen mucho English Bitter. Porque es de English, o sea, de Inglaterra. Estilo, ¿no? Eso es de ellos. Yo creo que son las hops o las semillas esas que vimos, ¿te acuerdas? A lo mejor solo se dan allá. La lúpulo. Allá en sus tierras diferentes, más
como allá está siempre nublado y lluvioso. Diferente sol y lluvioso, maybe por eso. No, no sé, pero mira, ahí salieron unas hops. Dark bitter, this one says, casi todas veo que dicen best bitter, mira. Ha de ser Oira, y esta dice L. Yo no aceptaría las que dicen L en la botella, porque era aquí dice L, Lager Stout, Shandy. Mira, ya sale otra que nunca hemos visto, Shandy. And four more, dice. A ver, vamos a ver, ese es el diccionario de Webster. Oh, mira, en el diccionario 8 salieron aquí en la foto. L. Ok, entonces las bitters las ponen como en el L, porque mira el color. Oh, no, pues más poquito más claro, mira, ahí está. Pero mira, ahí dice Pale Ale. Ya habíamos visto eso, ¿te acuerdas? Ya no me acordaba. Es un Ale más clarito, por eso salen a veces rojas. Lager. Ok, repeat. Ale. Esta palabra es rara, ¿verdad? Uh-huh. Sigue mucho las instrucciones de inglés del abecedario. Mira, A, y luego la L suena como O, ya hemos visto en los will. I'll have, y eso es L. Con el I'll de I will, las L suenan como O. Y como no se dice la E, L. Como L, como el I will. Bitter. Lager. Malt, mash, wort, and guile. Estos son los ingredientes de los procesos. Lo que lleva, ¿no? ¿Te acuerdas los comerciales que vimos? Y a veces dicen, nosotros agarramos el mash y le hacemos este otro proceso y así. Malt, mash, wort, and guile. Todos esos son cosas para los procesos, son los pasos. Yeah, los pasos. Pilsner, esa la escucho mucho últimamente. Pilsner, ¿sabes cuál es Pilsner? La Bohemia. Oh yeah, I don't like it. A mí no me gustan esas Pilsner, ni la Bohemia, yep. También la que venden la Bohemia de Navidad. Creo que es Pilsner, yep, no me gustan. Y mira, Shandy. Shandy. Wow. Esa citrus o... La mezclas con ginger beer. O lemonade, o soda. Oh, mira, es como un cóctel. Mezcla cerveza con cerveza de jengibre. O con Sprite, o Seven, con soda de limón, soda citrus. Y antes se llamaba Shandygaff. Es de hace siglos. Para reducir el alcohol, bajarle poquito el alcohol. Me voy a robar este coche. Mira, aquí hay un dicho. In such a thermometrical state, dice, con este calorón, ningún hombre honesto toma todo, toma nada más Shandygaff. Con este calorón, un hombre honesto nada más toma Shandygaff. Dice, en un estado tan termométrico, no honest man drinks anything but Shandygaff. Mira, salían las novelas, en los cuentos. En Guadalajara, agarraron un estilo, cuando yo estaba en la universidad, agarraban la cerveza, la caguama, así de un 40, de 40, ese es 40 ounces, una caguama es 40 ounces, 40. En Estados Unidos los cholos le dicen 40s, okay, por eso 40, porque son 40 ounces. Y le echaba, no me acuerdo quién me dijo, en la universidad íbamos a tomar los viernes, y vendían 40s, y había unas personas, les empezaron a echar Red Bull. Mezclaban un 40 con un Red Bull. Y así era, hoy vamos a pistear 40s en Red Bull. 40s en Red Bull. Ok, cool. Y sabía rico. Y esa igual así, mira, pero este es con soda. Con puede ser limonada. Mira, British Call Lemonade. Es un tipo de limonada como tipo soda. Yo creo que venden allá en Britania, los británicos.
Ya, pero es una limonada de ellos. Esta. Entonces, imagínate una limonada de las de ahorita de Peñafiel. De limón, limón. Una limonada soda. O Sprite, pues si no hay. O 7-Up. Con la cerveza. Pero qué tipo de, no dice qué tipo de cerveza le mezclan. Aquí salió bien bonita, ¿no? Nomás dice mixing beer. No nos dice cuál. Una blonde, obviously. No, es más una pale ale, Yeah, es más pale probable una lager. ale. Y mira, esta es ginger beer. ¿Has escuchado de esta? ¿Qué la manejamos? Ah. Bueno, hay que no conmigo. Y también hay root beer. Estas. Bueno, la root beer es la cerveza de raíz. Y esa pues no tiene alcohol. La venden, no sé si nunca la has probado en Guadalajara otra vez. Allá venden en un, hay un mercado grandote, un tianguis bien gigante. Y hay puestos que venden jugo de caña. Jugo de caña fresco, ahí lo hacen. De la guanera. Y tienen otro puesto de cerveza de raíz fresh. Ahí la hacen y ahí tienen una tap. Nomás para echarle gas. Le echan gas. Con la tap. Y también existe de jengibre. Y es famosa la de Jamaica, man. En Jamaica. Ellos son, mira. Parece que esa es de Jamaica. Mira, un león. En Jamaica, no sé por qué, los de Jamaica producen mucho ginger beer. Y ginger beer es la jengibre, ¿verdad? Mira, aquí está. Jengibre. Ginger beer le dicen. Esa sí, no sé qué sabe, nunca la he visto, he escuchado de ella. Dice spicy. Ah, ah, no, ese fue un té que me tomé de ginger, un té de limón. Dice spicy. Entonces, imagínate mezclar esa con una cerveza Pale Ale y sale el Shandy, Shandy Gaff. Me gusta esa palabra, me gustan mucho las palabras alemanas. Shandy Gaff. Shandy Gaff. Y el capítulo. Y bien pedos, hasta me dan ganas de pistear viendo esta palabra de Shandy. Mira, aquí dice bien claro: Ginger Beer. Mira, y no es alcohólica la Ginger Beer. Diluted. La quieren bajarle, la quieren. Diluir, ¿no? Como que rebajada. Rebajar, es la palabra que buscaba. Ya, como con agua, ¿no? Ya ves, con el hielo. Rebaja los cócteles. Wow, pues eso es nuevo para mí. ¿Tú habías escuchado esa Shandy? Sí he mezclado cosas con cerveza, ¿verdad? Como el clamato, por ejemplo. Entonces, haz de cuenta que es como una. A mí me han pedido la cerveza hasta con Sprite. Ah, pues es esa, Shandy. Le dices, ¡Oh, Shandy! Si te piden con Sprite, diles, ¡Oh, Shandy! El. ¿Sabes de qué me estoy acordando? La de. Hay una que me dicen a veces los meseros cuando les pido una michelada y dicen, ¿cuál es la otra? Divorciada, ¿cómo le dicen? No, 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 algo así, no me acuerdo. Como pura cerveza con limón y sal. Ah, pero la otra es con el vaso rojo, ¿ves? Es que en Estados Unidos le dicen michelada a la que lleva jugo de clamato. Ajá, esa es michelada para mí. Y Y a veces me dicen, ¿pero quieres un vaso rojo o puro vaso. limón? Es que cuando dicen, bueno, así le dicen en el centro, vaso rojo. Aquí, ajá, ¿Por aquí. qué? Porque Nadie más lo dice lleva así. jugo de tomate, pero nosotros en el trabajo se llama ojo rojo. Ándale, muchos de esos me han dicho. Ojo Ojo rojo. rojo, vaso rojo. Eso nomás aquí en Cabo. Ninguna otra parte del mundo me han dicho. Sí, Con el clamato que vaso rojo. porque Nomás para dices nosotros michelada. en todo México, michelada nada más es limón y sal. Y una vez le dije, a ver, sí, así. Y me trajeron así, mira, citrus con cerveza. Y bien poquito citrus, así que no, como que no alcanza a ser Shandy Gaff. Y esta es aquí, mira, quieren. Hay tres opciones, si no hay, ¿verdad? Porque depende de dónde estés. Ginger beer, Ginger beer, limonada limonada, o lemon soda, que es, ya sabemos, Sprite, 7-Up, el hay uno que se llama Squirt es grapefruit, ese no es. peregrino.
Ah, peregrino, sí, el que salió aquí como el italiano también, la limonada italiana que venden en las cafeterías. Ya, entonces es una michelada de esas raras que no le echan clamato, pero no lleva sal. Pero, pues aquí está el limón, pero siento que nomás llevan un splash las que dicen los meseros, llevan un shot, no tanto, pero pues sí, ahí está, es casi lo mismo. Ah, pues ya hay que decirle Shandy Gaff. Me voy a tomar una Shandy Gaff a lo mejor cuando. Siempre digo que voy a tomar el fin de semana y cuando se llega el día digo, no, mejor no, porque se siente muy pesadito. Como nunca tomo, me tomo nomás una y no me gusta cómo me hace sentir en ese mismo día o en la mañana. Alright, tú me pides y voy a pedir, ya pasaron dos cervezas, dos pints. Lager, Bitter, Shandy Gaff. Vimos salir un Pale Ale. Salió la Stout, la Ale sola. Ale es café, porque Pale Ale, pálida Ale. Entonces, pues está rebajada el color. Next, pídeme, digo, ofréceme. Number two or three. What are you having, sir? I'll have. Esta es mi frase. I'll have a glass of white wine, please. Of course, sir. Would you like a Chardonnay or Sauvignon Blanc? Do you have Pinot Grigio? Yes, sir. We have a one Pinot Grigio from Italia. Ah, ya me lo diste la mente. Ya sabía que ibas a decir eso. Good. Yeah, what's the name? The name is Riff Pinot Grigio. Yeah, Pinot Grigio son las uvas y le ponen una marca o algo de X como las Craft. Vale. Perro mojado. The winery is perfecta. Hay unos que se basan en la winery. Estaba viendo un video de un sommelier el otro día que estaba diciendo, comparando vinos caros con vinos baratos. Y dijo, hay unos expertos que se van por la winery, la vinatería, la granja. The winery, la marca a veces es esa, la winery. O por la uva. Entonces se van así los que saben, solo los conocedores. Ok, offer. What can I get you, sir? Can I get a glass of red wine, please? Absolutely, sir. We have two different options. We have Shiraz and Cabernet Sauvignon. Shiraz or Cabernet? Oh, I'll take the Cabernet. Where is it from? From Mexico, from Valle de Guadalupe. These are very delicious. Oh, yes, I'll take the Concha Toro. Cachetada es argentino. Es Ah, la ya, yeah, chilena. chileno, creo que es famoso de Chile. All right, offer. What would you like to drink, sir? Can I get an orange juice, please? Absolutely. Would you like with ice in your glass? Ooh, good question. No ice. Do you have with pulp? Of course. Cuando dicen pop, ¿qué? Pulp. Pop. ¿Pulp? ¿Sí te han dicho? A mí me gusta con No. pulp. A mí me gusta con No, pulp. ya que me la piden y ¿Tú no no me sale. compras o qué? ¿No compras jugo en la tienda? ¿Sí? Del que ya está hecho. Ah. Mira. 100% natural, ¿no? O sea, a eso se refiere, a la pulpa, o con pulpa. Con o sin. Mira, este dice con algo de pulpa. Este dice pulp free. No Okay, tiene. no lleva. Hay con pulp, con algo a medias o sin pulp free. Mira, original, no pulp. Es que en Estados Unidos casi es difícil que te encuentres un jugo fresh. Freshly squeeze se llama. Frescamente apretado. Exprimido, ¿no? Exprimido, ajá, frescamente, o sea que lo hicieron en el momento. En Estados Unidos, ¿quieres escuchar una cómo le dicen a las historias? ¿Un dialecto? ¿No? ¿Cómo le dicen? Anécdota. ¿Una anécdota? Mis primeros días en Estados Unidos, cuando nos fuimos a vivir allá, el jugo sabe diferente, porque no es freshly squeeze. Yo estaba acostumbrado a puro freshly squeeze, como De niño campo. bien, niño bien, que teníamos a la señora ahí Chavito bien. que nos hacía el jugo en las mañanas, todos los días, nos chiqueaba.
Nada, de la esquina que venden, pues, ¿verdad? Ajá, sí, que sí, venden, sí. Ya ves que se ponen las señoras. Oye, qué barato. Ajá, y vas y te llenan tu litro, ¿verdad? Y 20 pesitos. Y no teníamos dinero para comprar de ese jugo, pero cuando sí lo probabas, pues era de ese. Okay. El que sí nunca teníamos dinero es para ir a la tienda Soriana y comprar de este. Entonces, cuando me fui a Estados Unidos, el único que existía era como este de Soriana, así, ajá, en una botella, en un cartón o botella, ¿verdad? Así, un galón. Ajá, o así, ¿verdad? Ajá, mira, Tetrapack. Y los primeros días, en el desayuno, pues, creo que mi mamá siempre nos daba como jugo en el desayuno, entonces, pues, era cuando lo probabas, ¿no? Así, un sabor súper diferente, o sea, no me gustaba, porque era diferente, pero al lado más que no me gustaba, no que diferente y más delicioso, ¿no? Porque, pues, freshly squeezed, nadie le gana. Y sí, sí tenía un sabor así, como medio químico. Uh-huh. Pero ya después me acostumbré. Y luego me pasó lo mismo con las tortillas. No había tortillas freshly de la tortillería. No había, entonces tenías que comprar de tortillas de la Misión. De estas de... Creo que esta era la marca más famosa. Uh-huh. Algo así. No me acuerdo qué marca era, pero esta me imagino que era de esta. Uh-huh. Y venían así, mira, ¿verdad? En una bolsa y todo. Y no, pues bien diferente, ¿saben? Y como yo nunca las había probado en mi vida antes, nunca jamás. Ajá. ¡Wow! ¿Vieras el shock de cultura que te da el sabor? No era como que, como nosotros nos enseñaron a no ser delicados de esos, de que, ¡ay, no me gusta, no me lo voy a comer! ¡Ey, Piki! No, uff. Te tienes que terminar todo porque no tenemos dinero. Entonces, no decías nada. Pero me acuerdo bien, el olor cuando las calentabas y el sabor del jugo de naranja. No, sí me tomó como unos 6 meses en acostumbrarme. Es más, ahorita todavía compro y me acuerdo de esas memorias. Ajá. Cuando pruebo el jugo fresco o jugo de la tienda, así un juguito. Me llega el olor y los recuerdos de las tortillas de estas, de paquetes, ¿sí? Uh-huh. Es más, ni había paquetes así para decirte. No vendían así de kilo, vendían puros así cuartitos, así delgaditos, así, ¿no? No podías comprar, venían 10, 20 tortillas, no me acuerdo. Y tenías que comprarlas en la sección del supermercado, de Walmart. Había una sección bien chiquita donde tenían Valentina y tortillas, nada más. Salsa Valentina, uh-huh, y de estas. Y lo demás, era lo único, y fíjate, era lo único mexicano que había. Y para mí no es mexicano porque no, yo no comía esas tortillas. Entonces ese jugo, y mi papá nos enseñó, hey, ¿de cuál quieres? Nos decía, ¿quieres con pulpa o sin pulpa? ¿Cuál te gusta? Y ya escogíamos, mira, ese es con pulpa, ¿lo ves? ¿Se alcanza a ver? A mí la neta me gusta el de con pulpa, porque tiene los gajitos bien, sí, ricos y está bien chido. El único jugo que... de... así, embotellado, que he probado que trae eso es el sello rojo. Ah, sí, aquí también venden, ah, ya, yeah. Puedes ir, si vas a una tienda donde hay muchas opciones, puedes comprar con pulpa o sin pulpa, ya. Yeah. Uh-huh. Este, mira, pulp free, no tiene nada de malo, también me lo tomo si mi papá no compró el de con pulpa, no, uh-huh, ni cuenta me doy a lo mejor, o sea, sí me doy cuenta, pero no digo nada. Entonces, te pueden pedir en el breakfast an orange juice, no pulp, o pulp free, libre de pulp, uh-huh, o cero pulp, no pulp, o with pulp, con pulp. A mí me gusta with pulp, está bien rico. O puede que te digan, do you have freshly, fresh nada más, fresh, uh-huh, o freshly squeeze. Exprimido fresh. Lee, ¿te acuerdas por qué dice Lee? Uh-huh. Porque este es un verbo. Uh-huh. El de... Por eso necesitamos adverbio. ¿Ahí está el pasado? Sí, ya está exprimido. Uh-huh. Ya está exprimido. Es un verbo en pasado porque ya lo exprimieron. Uh-huh. De hecho, no es el pasado simple, es el pasado participle. Uh-huh. Viene siendo la tercera hilera. Presente, pasado simple, participle. Porque ya está hecho. Hacer, hice, hecho. Son tres.
Pero este es de los verbos regulares, no hay lista. Entonces este no tiene tres hileras, es nomás ed. Pero si hubiera sido irregular, necesitas la tercera hilera. El de do, aquí está un ejemplo de la tercera hilera, mira. Do, did, done. El de hacer, necesitamos el que ya está hecho, el último. Y en los irregulares sí se ve diferente. Te puede tocar un verbo que no cambia como el put. El put no cambia ninguna hilera, mira, así se mira si sacas la lista de verbos irregulares. Y si te toca uno regular, pues no te vas a dar cuenta, porque no hay otra hilera, es puro ed. Aunque si trates de hacer el tercero, no cambias ed otra vez. Entonces sí, ese es el de pasado simple, pero no es el simple, es la tercera hilera. Se llama pasado participle. Se escribe así, past participle. Y si abres una lista de verbos irregulares en pasado, vas a ver que la tercera columna, así le pusieron el título. Ok, offer. What would you like to drink, sir? Can I get a coffee, please? Yes, sir. Do you have decaf? Absolutely. Because I'm going to sleep after this. Okay, would you like to drink here or to go? No, here. Right away. Decaf. Do you have a Irish cream? Yes, sir. But no alcohol. Oh. Creamer. I'm creamer. Sorry. We have a creamer. No Baileys. Quiero Irish cream, pero de ¿cómo se llama la leche clave? De esa marca. No, sin alcohol. Good, good. Do you have cappuccinos? Can I get a shot? Yes, sir. Espresso shot? Espresso. One cappuccino? Espresso shot. Moccato. Oh, shit. Do you have latte? Latte. Oh, this is like Italy. offer me? What can I get you, sir? Can I get a Coke? A Diet Coke. Diet Coke? Okay, sir. I'm sorry, we don't have Diet Coke. We have a Pepsi Light. Oh, only Pepsis? Yes, sir. Ooh, let me... No, bye. Okay, look, cuando es fountain drinks. ¿Sabes cuál es la fountain? Fountain. Es la de McDonald's. Fountain soft drinks. Esa es la fountain. La machine. Okay. El draft. Yeah, the Coca-Cola draft. On tap. So, a esta le dicen fountain. Hay gente que le gusta estas, no le gusta la normal. Te pueden decir soft drink. De aquí vienen las medidas de 30, mira. ¿Qué te dije? 32 ounces, ahí sale sola. So, de repente, si tienes una de esas en tu trabajo, como para los niños a veces, puede ser. Antes, before. Yes. Ahí en un hotel de All Inclusive, hay unos carbolleres. Bueno, así le decíamos. Carbolleres, nunca he escuchado esa palabra. Carbolleres, así le decían yo cuando llegué. ¿Y qué es eso? Son unas pistolas de soda. Ah, yeah, yeah, yeah. Que tiene el bartender ahí con las well drinks a un ladito. Yo trabajaba, mi papá tiene un negocio de limpieza. Y limpiábamos a veces unos restaurantes, unos antros. Y tenía que limpiar pues toda la barra. Y ahí tenían la well rail. La rail, la... Sí, sí, sí. La barra. ¿Cómo le dices tú? ¿Una barrita de eso? Sí, 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 sí. Un como... Riel. Librero, un riel, ándale, porque literal, sí. Literal, un riel. Un riel, sí, es un riel. Y tenían las, ¿cómo le dices en español? Pistola. No, pues no, pistola. Nada, de las carbolleras. A ver, vamos a ver cómo les dicen en inglés. Fountain soda for the bar. Le dicen. Fountain. Porque en la comida rápida también tenía que ir a cambiarlas, a cambiar el gas. Se me olvida cómo le dije. Ah, es que le dicen con jarabe, mira. Esas pistolas mezcla el gas y el jarabe. Mira, a veces estaba una. Sí. Nomás le puse jarabe y salió. Es lo que tenías que cambiar, el jarabe de la coca. Y hay unos que no es, es puro gas. Ese es un tanque. Es Estas son, mira, las que cambias, las cajas. ¿Sí lo sabes cambiar? Sí.
Ya, ese. Sí, pues también fascina, aquí está el arroz que le pones y ya solito empieza. ¿Sabes cómo se parece igualito al que tengo ahorita que está igual? No me Y acuerdo. en otro hotel tienen otro, pero de puros jugos. Igual así. ¿Con la Otra pistolita? pistola, pero de puros jugos. Mira, a esta le dicen Fountain Disposer. La pistola es dispone, ¿no? Ajá. Dispenser con la E. Como, Antonio, yo entendí como un dispositivo. Mira, dispenser. Fountain, dispenser. ¿Ya ves que es fountain? Entonces, la fountain es un tipo de, Máquina. como quien dice, entrada. Y esta es otra entrada para el bartender. Esta es la pistola. Y también es de psh, psh. Entonces lo juntan. Este es el dispenser. Cualquier dispenser es una pistolita, algo así de. Y es de fountain. Y es de sodas, obviamente. Mira, tiene seis sabores. Trae las Ah, es dos. una. En vez de tener varias pistolitas, es una en todo. ¿Tú has Sí, tenido de esas? con Yo una nunca he trabajé. tenido Con de una esas. trabajé. Trae la Solo he visto manzana, diferentes. Sprite, Square, soda y Coca-Cola. Wow. No, yo he visto una así en vez de donde se cuelga, en vez de tener botones. Creo que sí he visto una con dos botones, pero así muchos no. En vez de tener varios botones, hay varias pistolitas. Como que no había de estas todavía, yo creo. Sí he visto una con dos botones, pero no con seis, como esta está De hecho, chida. sí estaba cool Water, pum, pum. porque te ahorrabas tiempo de estar En la otra tenían que agarrar diferentes pistolitas. Entonces, estas no habían la comida rápida porque tienen la máquina, ¿verdad? Hay una máquina enfrente y una en el drive-thru de los carros. una dispensa. Dispensers. Este es dispenser. Entonces, dispenser le dicen a cualquier cosa que te dé, que le puedas sacar. Como una maquinita, ya ves los niños que le ponen moneda y sacan las bolitas. Ese es un dispenser también. O puedes tener un dispenser de tus vitaminas, que agarras una todos los días. Hay dispensers de hasta para el hilo dental, es un dispenser. De donde saques algo, es un dispenser. Entonces, este es dispenser de fountain. ¿Ves? Le dicen así. Fountain, ¿sabes qué es una fountain, no? De agua, de decoración, Una fuente. una fuente. Así, por eso le dicen, porque sale Fountain. pura. Una pura coca. Ajá. Ah, yo tenía un amigo que se murió porque estaba bien gordo, ¿no? Y por eso se murió. Le dieron problemas por estar tan gordo. Agarraba la fountain drinks y se mezclaba de todas. Y ya después, ya cuando estaba engordando más, ya nomás tomaba pura agua y le echaba poquito Sprite. Poquito así nomás un shot. Y ya. Y hace poquito se murió de eso, que en paz descanse. Pero se murió por complicaciones Respiración, no sé, de sí, no, ni sé por qué, pero fue, obesidad. pero es por obesidad, Mira, aquí está tu frase. Would you like ice with that? Can I get an orange juice? What would you like? No, no, no. Oh, I'll have an orange juice. would you like ice with that? Cierra la puerta, ¿no, por favor? Okay. Porque están todos los cigarros. Look, they can say, no ice, a little, a lot. O, en vez de esta S, mira, ves, agarré esta a lot, o quitas la S y plural, lots, lots of ice, a little, no ice. Cuando te dicen a lots, nada, entonces. ¿Lots? Os, No, un chingo. un chingo. Lots, muchos, un chingo. O pueden decir un chingo con a lot, es lo mismo. Pueden decir plural, lots, o pueden poner aquí una a y quitar esa s, es lo mismo. Ah, es como cuando dicen a lot of laps, ¿no? Cuando Y aquí, te aquí gusta está love, mucho, mira, ¿no? a lot of, ahí está love. Te gusta mucho, ¿no? Pues. A lot, o pueden decirlo en plural, lots. Estas son palabras de cantidades. No es cero. A, un Es un poco. poco. Un, y acá está el little. Small es de tamaño. Esto es de cantidad. Sí, porque luego te dicen a little bit. Así es. Un poquitín. Little, poquititito. Y aquí están las cantidades. Mira, a, two, Two.
three. Repeat. Are you being served? Served. Are you being served? O helped. Esta hasta la usan los mexicanos. ¿Ya te atendieron? Esta es ¿ya te atendieron? Ya ves que las frases nunca son iguales, pero tenemos casi modismos similares, la misma función, el mismo propósito, pero es un idioma chino, mandarín, el español y el inglés no se parecen nunca, ni las culturas. ¿Ya te ayudaron? ¿Ya te están atendiendo? Esta es como cuando llegues a tu turno y ves a alguien ahí que no lo recibiste, o llegó alguien y no te diste cuenta. Veo a alguien y no tiene nada ni un trago y... Y está ahí nomás, ¿qué onda? Esto nunca te debe de pasar. Pero si te llega a pasar, esta es la frase. Are you being helped, ma'am, sir? Are you being served? Oh, no, si te dicen que no o algo, ya entras en un speech de tu presentación y salúdalo y todo para que para reponer. Porque aquí como que ya pasó un error, ¿ves? Nadie le ayudó. Nadie le sirvió. Es un problema. Sí, eso pasa como se dice cuando llegas a tu turno y... Aquí no lo ven como problema, lo ven como que, ay, ya te lo estoy atendiendo. Es como que, hey, si nadie me atendió, hubo algo, alguien no me vieron. Y luego esta también, mira, who's next? Who's next? Cuando tienes mucha gente y están medio amontonados. Eso pasa mucho en las barras de la noche, en nightlife. Está la gente así nomás agarrando. O cuando ya de plano te suben su rush. Rush hour, ya, cuando estás muy ocupado. Who's next? Who's next? Y ellos solo dicen, ya ves, la gente es bien amable. No, he's next. Ok, para el vino, repeat. Which wine would you like? Ya ves, tú dijiste perfecto. We have Cabernet and Shiraz. Which wine would you like? Which wine would you like? Puedes decirlo al revés también. Which one would you like? We have Cabernet, we have Shiraz. Sirve un poquito extra. Ya te defiendes ofreciendo las opciones y ahora echarles otra frase, un nivel más allá. Todo es tratar de irnos un nivel más allá. Te pueden decir, the house wine is fine. Quieren el well. El más barato. Yeah. Which beer would you like? Which beer would you like? Which beer? Which beer would you like? Which beer would you like? Would you like draft or bottle? En caso de que tengas. Draft or bottle. Okay. Would you like can or bottle? Can or bottle. Okay. Eh? Okay, te voy a contestar. Ofréceme. Ofréceme algo. What would you like? Oh no. Which beer would you like, sir? I'll have the same, please. The same. Absolutely. Like my friend. He's doing a craft beer. Yeah, I'll have the same, please. Okay. Offer? What would you like? Oh, no, what can I get you, sir? Nothing for me, thanks. Nothing for me. Offer? What would you like, sir? I'll get these, please. These. Oh. Y te pueden enseñar el menú. Un cóctel, no, o algo. Un cóctel, porque luego te dicen y ahí son dos. These. Uh-huh. I'll get these. This one and this one. ¿Qué me ha pasado? Porque luego me dicen, hey. Cuando te quieren mostrar. Tú puedes prepararme este y ahí le digo. O así. I'll get these. Oh, ya te tienes que mirar. Te señalan o te muestran. Como ajá. O a veces dicen así y empiezan a hablar. Así que tienes que tener cuidado. Sí, ahora ellos son los que te dicen cómo se preparan, ¿no? We made it. That's right. That's right. Look, keep the change. Oh. Okay. Yes. Cheers. Salud. Cheers. ¿Quién va a comprar la ronda? Whose round is it? ¿Quién le toca comprar cuando son grupos? A veces se llevan turnos. Primero tú, luego tú. Yo compro la primera ronda. I'll buy the first round. Oh, y luego ya dice alguien, I got next. Sí, porque luego también te piden todos y al final te dicen, no, pues cuenta separado. Y yo, Este es grupo. Hey, entonces, si empiezan a decir esto, dice, so the check is for you, algo así, diles.
It's your round. It's your round. Uh-huh. So charge. What's your room number, por ejemplo? Yeah, what's your room number? Si le dicen así, ya saben. Ah, ok, me la va a cargar acá. A veces eso pasa en los resorts. Uh-huh. Y individual, another beer or another two beers. O same, same again, please. Same again. Repeat. Oh, excuse me. Are you still serving drinks? Are you still serving drinks? Yeah. Yes. Or last orders, last call. Last call, last orders. Excellent. Yeah, 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 yeah. O vean medio solo el tiempo, algo, algo. Sí, ya dicen, ah, ok, sir, and... Yeah, no problem, amor. 10 minutes, the bar's closed. Last orders, 5 minutes. This last order. Last call, last Are orders. Yeah. Okay. Sí, o si no, si ni se acercan, pues nomás, yes. Uh-huh. Ok, look. Esas son para bebidas. Uh-huh. Déjame, yo vivo con este café. Uh-huh. Acá tenemos... Food. Food. Y tú vas a ver esta de bar games, uh-huh. Internet access, siguiente día y smoking. Ya las hemos dado una vuelta. Tú necesitas poner un ejemplo esta ronda, esta vez. Tú le vas a poner un ejemplo a cada una de las foods, bar games, Internet access the next day and smoking. ¿De juegos de mesa? Juegos de mesa y juegos de tomar con alcohol y cositas así. Okay. Necesitas ir viendo, explorando, como tú ya eres bartender profesional como tu carrera. Necesitas ir explorando eso porque te puede tocar trabajar en un lugar donde necesitan que sea más divertido o te dan más creatividad a ti, te dan más permiso. Y esto es donde están todas tus propinas. Hacer un bar game. No sé si tú y tus amigos hacían juegos cuando pisteaban, cuando estaban más chicos. Uh-huh. De esos juegos que tienes que voltear la de esta. Busca Drinking Games en Google. Drinking Games. Drinking Games. En la universidad, en México y en Estados Unidos. Todos, me sé como unos 40 juegos. Beer pong. Beer pong, ya, me sé como 40 juegos. Me sé bien muchos con las cartas, de que la que te sale tienes que tomar. De, uh-huh. Hay unos que, no, hay bien muchos. A mí no me gustan porque son como para empedarte. Sí, para terminar mal. Ajá, para terminar mal, exacto. No, no, no. Pero siempre, las muchachas siempre quieren jugar. Y pues literal, si no sacas un juego, está medio como que, ¿qué estamos haciendo? Nomás estamos pisteando. Entonces, piensa en estos porque necesitas acomodarte uno en inglés. Y aquí está la frase con cual los invitas a jugar. Entonces, con esta se empieza y aquí va el juego. Aquí va el nombre del juego. Aquí hay 3 ejemplos. Necesitas unos 10. ¿Qué tipo de drinking games? Hay muchos que con una baraja la puedes cargar y con eso sacas diferentes 10 diferentes juegos. Diferentes versiones, porque las tarjetas tienen números. Sí. Hasta la hacemos con las lagartijas en el gimnasio. Like, en vez de estar pisteando de shots, hacemos lagartijas. Entonces sacas la baraja y te tocan 10. Oh, shit. Y tienes que hacer. Entonces es así, pero de toma. Uh-huh. Hay pool, hay billar, de billares, ¿verdad? Las barras. Y de dardos, hay dardos también. Esos, pues los ponen. Pero hay otros drinking games que son de preguntas, de tarjeta, de... Oh, mira, yo tengo uno. Este es un drinking game y no es de que tienes que tomar, pero es de platicar y así. Mira, es de party. Ajá, es un game. Mira, party game. Este se llama Most Likely To. ¿Quién es más... ¿Quién piensas que es el que más puede ser así? Uh-huh. Que es el que más posiblemente que haga esto. Y entre los compas salen cosas chistosas. ¿Quién es el que es más posible que le... ¡Ahú! A la luna. Que le ahuye, no sé cómo se dice, a la luna. Y ya dices, no, pues el Luis. Y todos, ah, sí, el Luis.
El Luis parece lobo, o algo así, ¿no? Entonces así sacas tarjetitas. Hay juegos de tarjetas, mira, este es como perfecto para tomar, de, para eso se lo inventaron, de hecho. Hay de tarjetas y luego hay de barajas, de la baraja, ¿no? De tarjetas. Y luego hay de que no ocupas nada, o ocupas nomás una pluma y un papel, una napkin y una pluma. Sí, porque veo que los señores luego se ponen a jugar como que tipo dominó, pero nada más van sumando números. Hay de esos, hay de mesa también. Entonces, está bueno si tienes como uno así de estos. Así que lo puedes sacar, ¿verdad? De que, lo saco para que juegue. O otros como los de mesa, como el Jenga y así. Esos son clásicas, ¿verdad? Este es más entretenido porque es de platicar y así. Los de Jenga, pues es como sin alcohol, también son chidos, ¿verdad? Los niños los juegan. Y hay de baraja, y luego hay otros como de decir chistes y cosas así. Entonces, como de puro hablar o algo así. Entonces, investigate unos... Drinking games, y vas a ver para cuando te piden internet, el siguiente día, cuando están crudos y acá, y andaban contigo, de fumar, cigarros y los ceniceros, y la comida. ¿Dudas o preguntas? ¿Viste cómo yo hice una actuación contigo con cada una de estas? Así es como te tienes que poner un ejemplo en el cuaderno. En vez de orar, tráetelo a la clase. Cada uno, y tú le pones una respuesta si son preguntas, por ejemplo. Los drinking games, buscas uno si pones un ejemplo, unas respuestas a estas preguntas, una respuesta a estos comentarios y una respuesta a estas preguntas. Estas son puras del cliente casi, casi no vas a salir tú. Puras del cliente. Ok, deja saco la foto porque no tengo esto abierto de Green Shot. Mira, este se llama Green Shot. Porque disparas así, le tomas una captura de la pantalla. Lo que ahora le dicen, ¿cómo lo llaman? Screenshot, ¿no? Screenshot, ya. Yeah. Pero le pusieron green a su propia empresa. Yo creo que los que hicieron esta aplicación o este programita chiquito, está bien básico, pero yo creo que sí se hicieron millonarios o no sé, se lo vendieron a alguien. Me gustaría como investigar el historial de los creadores. De muchas herramientas que usamos. Entonces te voy a mandar un screenshot de esa hilera. Y quiero que tú le des una vuelta igualito como hicimos la de bebidas hoy. Pero acá tienes unas secciones más chiquitas y más diferentes. Mario, Terrazas y Luis, ¿dónde estás? Oh, acá estás. Mira, ahí la tienes. Son muchas, pero en una sentada, si te sientas y sacas tu cuaderno, en una sentada así como hoy nosotros, sí, tú y yo lo haces. Y tráetelos a clase para cubrirlos juntos. Okay. ¿Va?